I les jugadores de la selecció espanyola tornen a poc a casa després de caure als vuitens de final del Mundial davant els Estats Units. Virginia Torrecilla ja descansa a Calamilló, on avui ha rebut l'efecte d'amics i veïnats. El principal tema de conversa ha estat el polèmic penal que van enxiular la mallorquina davant les nord-americanes i que va suposar l'1-2 definitiu. Torrecilla torna amb una espina clavada per haver caigut així davant les grans favorites. Tot i això, creu que aquest Mundial marcarà un abans i un després del futbol femení espanyol. Yo lo dije ya en las primeras declaraciones, no había visto la repetición. Yo voy directamente a por el balón, yo en ningún momento voy a tocarla a ella. Al fin y al cabo es muy fácil pitar para Estados Unidos y estoy segurísima que eso en el área de Estados Unidos no se hubiese pitado. Pues al final eso es lo que te da rabia, ¿no? El poder competir contra las mejores del mundo, poderlas ganar y que luego tengas que perder por cosas así, ¿no? Hemos hecho historia, ¿no? Al final nos quedamos también con eso, con el hecho de seguir creciendo en el fútbol femenino. Estamos viendo que vamos a pasos agigantados, pero bueno, siempre queremos más y estamos seguras de que podemos siempre mejorar, ¿no?